se abre una parte de los casinos, no integralmente, las máquinas, pero en lugares, en terrazas que ya venían diseñadas de la ley antitabaco, antiguamente, ya lo sabemos, con sectores que están al aire libre, con menor riesgo de contaminación, sin consumo de productos, y nuevamente las dos medidas. Necesitamos desarrollar y potenciar la actividad turística en esta región que es fundamental, pero nunca a costa de la salud o de la vida de las personas. Mire, nosotros hemos ido activando distintas industrias en base a protocolos y a evidencia internacional. Y este protocolo aplica para los 26 casinos de Chile, sin ninguna excepción. Todos los casinos que estén alojados en paso 3 van a poder habilitar las máquinas de juego en los exteriores o en sectores que no tengan techo o si tienen techo con un 50% máximo, digamos, de perímetro y con una distancia de 2 metros entre las sillas de las personas que juegan. Esto es una buena noticia porque permite que una industria muy importante que ha sido súper afectada y además que apalanca a muchos otros trabajadores y atrae también turistas que después van a restaurantes, van a otros sectores, digamos, que entregan turismo en las distintas comunas, también se vaya activando.